Hola, ya estamos en Salta. Es una canción otra vez junto a la música popular de nuestro país. Hoy vamos a entrar tierra adentro con la característica de la estética gaucha del cancionero popular nuestro en los escenarios del folclore argentino. Vamos a quedarnos con los estilos y también con esa estética arriba del canto. Vamos a recibir al grupo Guardamonte, gente con experiencia en el canto profundo de lo nuestro, un recupero auditivo de todo un estilo, es gente con experiencia en ello, en amar el traje de gaucho, el bombo, la guitarra y este canto. Guardamonte en Salta es una canción. Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del Guayacá, de iguanas y quinchó. Oigo cantar ya dentro una baguala, que en puestero va campeando una esperanza. Saber usted, compadre, que yo soy de Rancho El Ñato, y verá también allí que a mi raíz la besa el Pico Mayor. Chaco salteño yo, en hombro a cada lado. De ese pago que me orgullo, fibra de chaguaral y fiesta de coyuyo. Dame el sabor de tu miel de moro moro, para endulzar mi voz si un día me enamoro. Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho El Niato, y verá también allí que a mi raíz la besa el Pico Mayor. Chaco salteño yo, en hombro a cada rato. ¿Para qué quiero vivir con el corazón de ser? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregas, con engaños y hacer mío prenda lo despedazaste. ¿Por qué fuiste tan cruel si tu franqueza esperaba? ¿Por qué jugaste conmigo, prendas y te idolatraba? Todo el mundo me olvidé, desengaños y amargura, pero lo que vos me hiciste, prenda y mi alma perdura. Thank you.
cantando me pasaré, muy triste tachacaré. Puede ser que así me aleje en el instante que muera. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorar, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscar? Tan deshecha tengo el alma que no quisiera lograr. Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste, arqueando toda la noche la chacarera del triste. Para el carnaval, cuando suenan las canas, sin que me pidan, quiero cantar. Es que vos, queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren. Al amor no lo hagas llorar más, y para consolarlo hay un pincollo de tu rosal, y para consolarlo hay un pincollo de tu Cualquier otra.
chavos, qué moda más divertida. Hacemos más charlas que en medio de las comidas. Y en mis pagos qué moda más lisonjera. Cuando se marchan las viejas bailamos la noche entera. Hay una que es la más linda de la moda de mi pago, que la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago. Chacaimanta de Andesol, le traigo esta chacarera pa' bailar la luna de, pero no una vez cualquiera. Chacaimanta, la alejada chacarera de un triste soy de allá. Hay la presencia del Yuyo Monte en el repertorio elegido por Guardamonte y los estamos saludando. Hola Mario, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar. Es cierto, qué lindo Mario. Han pasado unos añitos. Gran cantor. César, ¿cómo andamos? ¿Bien? Hola querido Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Un placer venir a tu programa después de mucho tiempo, recorriendo el camino del canto mucho tiempo, pero ahora con los changos de Guardamonte. Qué lindo, qué lindo. Volviendo al canto vos, César. Porque estás incursionando en los medios, estás haciendo locución en peña, todo eso. Así, en una peña en Salta, ajá, en la Casa del Chaqueño, en Peña Chaqueño. Y también, bueno, promocionando a algunos artistas también. Qué pero lindo. Bueno, ahora con esta parte del canto que es tan lindo volver a cantar. Con el cual vos te has incursionado desde siempre en el folclore, sí, con sí, el canto. Sí. Qué lindo. Y con este traje de gaucho que es lo que viste al cantor salteño. Pero totalmente. Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Oscar? Pero un placer bien, de verte y estar en tu programa. Bueno, muchas gracias. Te abrazo por la partida de un amigo, sí, de los dos. Calixto Rigal Río, de Cafayate. El amigo Rigal. Un gran poeta y cantor y mucha trayectoria. Buen hombre. Por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, buen hombre. Un saludo muchas a la gracias. Familia Rigal. Y la presencia de él va a estar siempre, por tan supuesto. Bueno, tan sí, amable, sí, sí. Con su canto y con sus acciones. Así que bueno, te abrazo porque sé que lo querías muchísimo. Muchas gracias, Oscar, por muchas favor. Gracias por todo. Tano, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, muchas qué lindo gracias, verte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Igualmente. Claro. Hacía rato que queríamos venir acá. Incursionando en la pasión del estilo, del canto que ustedes están haciendo. Así es, así es. Bueno. ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién me habla del proyecto Guardamonte hacia adelante? Te hablo yo. Dale, Mario. Bueno, el proyecto es hacer este tipo de música que hacemos nosotros. No quiero hablar de estilos, sino de una manera de cantar muy salteña. Claro, claro. Muy, sí, muy de Salta. Esto nos pertenece a todos los salteños. Y ahora, con la incorporación de César Alcoba, estamos cantando los tres. Pisani, Julio Soria y yo. Y ahora, hace un tiempito nos está acompañando César Alcoba, bueno, gran amigo tuyo de toda la vida. Sí, sí, sí. Y bueno, y hoy, justamente hoy, por primera vez, nos acompaña un gran músico, este chango bandoneonista, este chango Ibáñez, que bueno, hemos estado probando y nos encanta esto que hemos hecho hoy aquí. Ha sido aceptado programa. En el grupo. No, Ariel es un músico de lujo. Sí, imagínate. Sí, totalmente. Así que bueno, ahora lo que se viene, bueno, estamos en La Troja, estamos. ¿A dónde más era César? ¿Vos te acordás? Bueno, estamos en la Peña del Chaqueño el viernes también. Mirá, qué lindo. Están incursionando en las peñas con acá. También. Me imagino que el visitante ama esta estética visual de la música argentina. Le gusta mucho, muchísimo. Me gusta mucho esto. Mario, ¿te habías distanciado cuánto tiempo del de la escena? Porque cantar te he visto siempre cantando. Claro, bueno, la última vez que hemos andado juntos, digamos, sin Cosquín, ajá, en el 2008, mirá los años que han pasado. Es cierto. Después pasó un tiempito que, te acordás, mi compañero, bueno, se nos fue. Sí. Y quedamos, digamos, sin compañía. Sin, y después arrancamos con Julio Soria. Después viene Pisani por un festival en el Hospital San Bernardo. A partir de ese momento ya seguimos los tres juntos. Y ahora, bueno, lo que venga, bienvenido sea. Bueno. Un gusto estar aquí, más no, que nada. Para nosotros es un placer que vengan. Han sido muy amables en visitarnos, se los agradezco muchísimo. Estoy convencido que nuestros televidentes, la gente que nos sigue, ha disfrutado mucho
de ustedes. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, gracias, muchachos. Gracias a ustedes, gracias, y gracias, ¿eh?, a toda la audiencia. Y bueno, ojalá nos encontremos en festivales, en muchos, sí, lugares. Señor. Qué lindo. Ariel, bien ahí, Ariel, como siempre. Venga con su grupo también, ¿eh?, que tiene un grupo carpero. Tremendo, Ariel Ibáñez. Bueno, qué lindo comienzo de Salta. Es una canción. Pero no nos quedamos acá. Hacemos una pausa y volvemos a incursionar en lo tradicional, en el recuerdo auditivo de las grandes agrupaciones musicales, en la armonía. Vamos a disfrutar en momentos nada más de canto fronterizo, y después está los changos de Orán, que vienen poniéndole una banda al corazón de la canción argentina. Ya volvemos enseguida con Canto Fronterizo. Continuamos en Salta es una canción, compartiendo la música popular de nuestro país. Venimos de un primer bloque con un estilo de canto que queremos muchísimo, lo decían ellos, lo decía Mario, bien salteño. Vamos a seguir en el estilo bien salteño, que en la época de oro del folclore supo transitar los grandes escenarios y lo sigue haciendo, porque es un estilo maravilloso de la canción popular de nuestro país y es totalmente nuestro. Vamos a escuchar a estos tres muchachos, a estos tres hombres de la canción salteña y argentina, que nos van a llevar auditivamente a la memoria de armonía, de voces, de un canto que amamos, que queremos muchísimo, el canto fronterizo. Ellos van a comenzar con la zamba del Pañuelo, de Leguizamón y Castilla. Canto fronterizo en Salta es una canción. Recuerdo su soledad, ya andando, andando.
viento. Abrazó a mi guitarra, a la pérdida y de viejo, por camino de la zamba y por rumbo aguadero. Por camino de la zamba y por rumbo aguadero. Thank you.
mal poblado. Le quiero meter bulla porque estoy enamorado. Le quiero meter bulla porque estoy enamorado. Ponchito blanco y colorado. Ponchito blanco y colorado. Tápame que hace frío todavía en el Machao. Tápame que hace frío todavía. La fiesta de la chaya porque llega el carnaval. ¡Vamos con el chiquito! Buenísimo escuchar la cueca de los Collas, estoy de vuelta, la zamba del carpintero, la zamba del pañuelo, canciones que perduran y perdurarán por siempre en el rincón más hermoso del corazón de la música argentina, y es Canto Fronterizo. Vamos a charlar con ellos, con un placer, Marcelo, qué lindo que vuelvan al programa. Sí, muchas gracias por la invitación, no nos hicimos esperar, nos llamaron y acá estamos. Qué bueno. Bueno, la verdad que venimos trabajando lindo, muchas actuaciones, se ven cosas lindas también para futuro. Estamos por hacer un lindo video también acá en la provincia de Salta. Ajá. Y bueno, esperando por supuesto los nuevos festivales. Bueno, tus compañeros, presentalos vos a tus compañeros. Dale, la primera voz, la que reemplaza a esa maravillosa voz que tenían los Fronterizos con el Negro López, Raúl Cachambe. Ajá. Y en la voz dulce, la que está reemplazando a Eduardo Madeo, Rodolfo Aguirre. Qué bueno, Rodolfo, Raúl, qué lindo tenerlos acá con nosotros. Además, ¿cómo es este señor Aguirre ponerse en... Si bien nadie reemplaza a nadie, todos somos irreemplazables, afortunadamente, pero entrar de cantar en el estilo, en el formato, en el sentimiento que lo hacía Madeo. ¿Cómo te sentís cuando ya estás en escena? Bueno, uno, esto, yo creo que las voces nos imitan. Claro. Son los timbres, los colores, quizás me parecido, y bueno, nosotros tratamos de hacer la nota y ahí estamos. Hacer este estilo es algo que nosotros escuchamos desde chico, ¿no? Así que ya está muy arraigado en nosotros escuchar estas canciones. Me acuerdo cuando iba a la escuela a la mañana, lo escuchaba Madeo todas las mañanas en Radio El Benú y Radio Salta. Mirá vos, ya enamorado de esa voz. Ya la escuchaba. Qué bárbaro. A la mañana. Y vos, Raúl, pero además del temple del Negro Gerardo López, o sea, más allá de la voz, él tenía un formato muy especial, era muy histriónico con su canto. ¿Vos cómo te llevás con eso cuando tenés que ir al frente y sabés que llevás el estandarte de un hombre que ha sido también fundamental en todo su movimiento como cantor? Bien, la verdad que para mí es algo hermoso de poder hacer lo que realmente fue Gerardo López, ¿no? Ajá. Fue uno de los más grandes, digamos, monstruos de cantores, digamos, con las voces. Claro. Que realmente él tenía. Bueno, nosotros estamos acá
haciendo, digamos, el tributo a ellos. Así que cada uno con sus voces particulares, que son todos particulares, cada uno. Y bueno, gracias a Dios somos privilegiados de poder tener esta voz y poder brindarle el color que tuvieron aquellos grandes del folclore, como fueron los Fronterizos. ¿Ustedes han estado con ellos en algún momento, en sus historias personales? Ellos estuvieron, ¿no? con Yayo Quesada, ¿no es cierto? Sí, Raúl ha cantado mucho tiempo con Eduardo Madeo después que él en principio se abriera de los Fronterizos. Nosotros con Raúl, cuando se arma nuevamente junto en el 2001, al salir Gerardo López, ingresa Germán Sánchez y posteriormente lo reemplaza Raúl Cachambe. Yayo Quesada quería armar el cuarteto, entonces me busca a mí. Y yo estaba haciendo el bajo. Entonces después se va Eduardo Madeo, ingresa Fernando Samena, el Chiqui Samena, y posteriormente Rodolfo Aguirre. Mirá vos. Y luego se nos va Yayo, hemos quedado, en la nada. Pero un día nos encontramos con Raúl y quisimos seguir el proyecto de nuevamente juntos, pero ya con nuestro nombre. A modo de respeto, no queríamos tocar ningún título que hayan puesto ellos. Perfecto. Así que nos hemos denominado como una banda tributo, Canto Fronterizo, una banda tributo a aquellos queridos fronterizos. Y a vos te toca ocupar un espacio también muy querido por todo el público que amó lo fronterizos. Al Moreno, el último fronterizo que se ha ido, ¿no? Ha sido el último en partir. Tío gringo Juan Carlos Moreno Marrupe. Claro. Sí, sí. ¿Pariente tuyo era? Claro, mira, mi tío. Mirá vos. ¿Qué se siente cuando...? Sí, mucho orgullo. Y además responsabilidad, me imagino. Sí, sí. La responsabilidad uno la tiene por el trabajo, digamos, no la siente por otro. Pero mucho orgullo. Qué bueno. Mucho orgullo. Qué lindo. Ha sido un placer de que hayan venido a entregarnos este canto que tanto queremos todos, en definitiva, los saldeños, para que siga existiendo, que haya una línea que se conserve de reservar, de cuidar los estilos de canto que van a perpetuar el folclore argentino desde el norte a las páginas más maravillosas. Gracias, han sido muy amables en venir. Gracias. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Gracias. Por favor, un placer. Bueno, qué lindo programa, con el hecho de tener Guardamonte en el primer bloque, Canto Fronterizo ahora. Y enseguida, tras la pausa, nos vamos a Banda Coplera para ponerle más garra, más fuerza al día de hoy. Ya venimos con Salta, es una canción. Continuamos en Salta, es una canción. Me voy en busca de Banda Coplera para que la disfrutemos a esta banda. Es un trío de canto con fuerza, como es el canto salteño. Vamos a escucharlo, es una obra muy linda de Litín Ovejero. Soy coplero, Banda Coplera en Salta, es una canción. Nacido. Esta vida me dio ser archer y cantor, bagualer y todo lido. Esta vida me dio ser archer y cantor, dolido, bagualero. Por toda mi Salta me suelen ver. Mi alma ya desea, yo de volver.
¡Vamos! El salto de amanecer. Me dan, me pongo a baguallar cantando hasta la clara. Oranense yo soy, por anta yo río y lloro. En Sarabia quedó loco mi corazón con unos ojitos moros. En Sarabia quedó loco mi corazón casi muriendo de amor. Por toda mi Salta me suelen ver. Completo. Manito, manito, manito. Quedó tu nido en mi amanecer. El triste dolor es mío, que en otros brazos estará tu amor. Pero el camino de la vida y el viento pronto traerá otro flor. Corazón, imposible es que te olvides, ya mi recuerdo quedó tu voz. Déjame salir destino como el día deja salir el sol. Y si marcas mi camino, yo también muero de amor. Segunda, 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 señores. De primavera, penuria larga de invierno es. Así ha quedado en silencio, otoño triste mi padecer. El fuego de una llamita que supo arderse con tu calor se apagó en aquellas noches cuando la lluvia mojó el amor. Te has separado de mi querer, ya no tendrá la mirada que vi en tus ojos aquella vez. Déjame salir destino como el día deja salir el sol. Y si marcas mi camino, yo también muero de amor.
pasar al quebracho para sentir su dolor. Quiero contarle mi pena, tal vez lloremos los dos. Yo soy amigo de todo, soy plantita de amistad. Desde lejos vengo llegando, ya siento que es mi querencia. Allá sentirá mi ausencia y aquí me están esperando. Quieren oírme cantando, quieren sentir la esencia. Estas tierras las conozco y las siento como mía. Allá cerquita del Bermejo, por allí me quedaría. Buenas noches, salto la canción. Buenas noches, norte argentino. Esta es banda coplera y a cantar hemos venido. ¡Que venga esa chacarera! Ya me fui buscando otro rumbo, pero volví a mi Chaco profundo. No habrá mejor lugar en el mundo. Sabía extrañar a los años nuevos. Quería estar con mi vieja y mi abuelo, cantarle a mi pueblo. ¿Cómo olvidar aquel viejo pago? Si ahí aprendí mis primeros pasos y un rancho que me alzó en su regazo. ¿Cómo olvidar mi pago querido? Si allí quedó mi sueño de niño, por ser cantor tomé este camino. Sabía ir a la escuela a caballo, sabía volver con los pimpitos jugando, para aprender una coplita cantando. Le pido a Dios que guíe mi camino hasta el final de mi destino. Sonrisa mezclada con llanto, el tibio abrazo de mis hermanos y aquel adiós en el guardapatio. ¿Cómo olvidar mi pago querido? Si allí quedó mi sueño de niño, por ser cantor tomé este camino. ¡Gracias!
ya va a empezar la fiesta en marca borrada. Los chacos se han de sentir hermanados por el grito de un troyo al amanecer en la barranca del río. La copla en el corazón será una filosa espina que a quienes voy a cantar al llegar la despedida. Bueno, tocalo en el re mayor antes que me quede solo. Hermano, si ya te vas, no me abraces porque lloro. Sabe de amor, me repite la conciencia, Padre nuestro soñador, santuario de mi querencia. Ahora que no. El chaco salteño soy en las huellas del camino, y al coche y al garrobo se vestirá el canto mío. ¡Qué bonito! Yo me tengo que quedar, verán qué tristeza siento. Amigos, si ya se van, para el año venga de nuevo. Tocarme en el re mayor antes que me quede solo. Hermano, si ya te vas, no me abraces porque yo. No me abraces porque lloro. Mi pago querido, bueno, una obra de Roque, Soy coplero, Litino Ovejero, obras que tienen la fortaleza de un trío que tiene la fuerza del canto nuestro. Roque querido, qué lindo que hayan venido a visitarnos. Oscar querido, como siempre, agradecido a vos por tu amistad, tu cordialidad, la producción de este programa tan, tan mágico, tan bello, que pone de pie la cultura siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo andamos con el proyecto Banda Coplera? Actuando, estamos circulando por los escenarios. ¿Cómo andamos con esos proyectos? Bueno, la verdad, bien, haciendo disco nuevo. Dentro de pronto ya va a estar en las plataformas, ¿sí? Canciones nuevas, acá con los compañeros nuevos también, de la formación Presentalos vos, de este tiempo. Y bueno, saludo a la gente de Chaco y un abrazo grande a mi pago querido de Orán, que en este es tiempo, el mes de Orán. Este es el mes de Orán. Claro, claro. Acá la primera voz, Facundo Tapia, el caballero. ¿Cómo está? Un placer, la verdad. Y bueno, acá estamos trabajando, ensayando a full y terminando de tratar el disco. Para que salga. Eso es lo importante, ¿no? Claro. El sacrificio para que la gente. Sí, la verdad que. Los pueda disfrutar más. La verdad que sí. ¿Sí? De raíces del Chaco Salteño, el hombre, como quebracho, bueno, sí, ese bueno, canto bueno. Del monte. Y allá el caballero Darío Tarifa también. Qué bueno, Darío, qué bueno verte de nuevo. ¿Cómo está, Oscar? Pero bien. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pero contentos de que hayan venido a cantar, a que podamos disfrutarlos. Roque, hemos escuchado un tema tuyo, estamos poniendo temas ya de autoría. Bueno, de a poco nos animamos. Ajá. Porque es una cuestión muy particular. A través de la historia folclórica de Salta, bueno, hay que animarse de a poquito, ¿viste? Claro, porque claro. Tenemos muchos referentes, con el permiso de todos los artistas, referentes, poetas y compositores, nos animamos a cosas nuevas. Bueno, pero vos sos músico de mucho tiempo, conoces el camino de la construcción, de la interpretación y obviamente la construcción de una canción, así que no es para menos. Ojalá vengan más canciones. ¿Tus músicos? Una banda tremenda. El bajo, Roberto Torres. Ajá. Percusión, el querido Puca, ¿sí? Martincito Puca. Y allá el violín, un nuevo compañerito, Said Fiat, turco de los Pagos de Anta. Mirá vos, ¿cuántos años tiene? ¿Changuito? 12 añitos. Mirá vos. Sí, ya está andando por el camino de la cultura. Qué bueno, lo tienen que andar cuidando. Así es.
temprano lo hacen dormir. Temprano, todo. Sí, pasa que el padre no hace desvelar igual. El papá, él no. Bueno, qué lindo. Hay bueno. que cuidarlo a él y al papá. Sí, ¿no? Hay que cuidarlo al papá más que nada. Bueno, qué lindo verlos, la verdad, con sus músicos. Roque, querido, ha sido un placer de que vengan a cantar con nosotros. Los encontramos en las plataformas como... Como Banda Coplera OK en el Instagram. Ajá. Y Banda Coplera en todas las plataformas y en todas las redes. ¿El disco que están por sacar va a ir de simple en simple o van a esperar a hacer una cantidad de temas y subirlos a todos? Viene de simple en simple. Ah, perfecto. Y bueno, pronto ya completo. Bueno, gracias, que sea con éxito. Muchísimas gracias. Gracias, gracias muchachos. Es un placer, de verlos. Qué lindo. Qué lindo programa que hemos tenido, al menos nosotros acá en la productora en Capricornio, hemos disfrutado muchísimo de la estética de canto tradicional con Guardamonte, canto fronterizo, la fortaleza de Banda Coplera. Espero que ustedes también la hayan pasado muy bien. Nos tenemos que retirar del aire, sigan en la sintonía del 11 TV Salta. Nosotros regresamos el próximo sábado a las 14, como siempre, en Salta. Es una canción. Chau, gracias.